Voy a activar la cámara, listo. Muy bien, Walter, muy bien. Después de tiempo que te veo. Mantenemos la cámara prendida, por favor, Walter. Listo. Luana Balbín, excelente, Luanita Balbín. Ya te vi, ya. Ahora, la única que falta, entonces, Kiara Solís. Kiara Solís, por favor, no sé si estará o no. Para poder apuntar la asistencia. Solamente falta Kiara Solís para poder apuntar la asistencia. Dan, se apagó tu cámara. Kiara Solís, a ver. Kiara Solís. Listo. Sebastián creo que ha ingresado. Bueno, como les repito, los alumnos que no están activando sus cámaras, no les estoy considerando la asistencia, ¿no? Porque a veces ya está habiendo casos de que están habiendo engaños, ¿no? Dicen, profe, no puedo activar la cámara, pero no hay nada que los impida activar la cámara, ¿no? Entonces, por favor, seamos sinceros, activemos las cámaras. Para poder realizar la clase, en todo caso, no importa. Si quieres quedarte, analiza la clase, no hay problema, no actives tu cámara, no hay problema. Pero yo no sé si tú estás o no, ¿no? Entonces yo no puedo poner la asistencia. Y prácticamente es como si tú estuvieras, ¿no? Como si no hubieras ingresado. Muy bien, chicos, ya es hora. Ya no se le permite ingreso a nadie más. Ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Antes que nada, el día de ayer envié ya los temas de exposición a cada alumno. Bueno, a los grupos, ¿no? En los grupos envié los temas de exposición. Ahí está el tema que tú vas a tener que exponer. Las recomendaciones son las de siempre, ¿no? Por favor, no quiero ver demasiada información. Quiero que, sobre todo, puedan expresar sus propios conocimientos, sus propias ideas. El material solamente es como una guía. No es para que tú estés leyendo tus diapositivas o tu papelote, ¿no? De eso no es una exposición. Entonces, por favor, esta exposición voy a ser más estricto. Necesito que, por favor, expongan como se debe. Al menos, ¿no? Cuando estábamos en clases presenciales, no hay problema, ¿no? Les acepto que de repente por el hecho de que hay mucha gente, se están viendo, nos avergonzamos, ok, no hay problema, te acepto eso. Pero ahora no hay problema con eso. Nos ponemos de nerviosos. Ahora no hay problema con eso, ¿no? Ahora ya no hay inconvenientes con eso. ¿Por qué? Porque estás en tu casita, en toda tu confianza, puedes prepararte, puedes exponer sin ningún inconveniente. Entonces, por favor, realicen la exposición como se debe. Preparen su material. No es necesario que sean diapositivas, puede ser papelote, puede ser lo que sea. Pero preparen su material y expongan cómo se debe. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Recuerden que los temas también están en YouTube, lo pueden repasar si es que no recuerdan. Y bueno, eso es todo. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Como la clase pasada fue la función de la relación, ¿no? Recordamos más o menos, hacemos un recordando, ¿no? La función de la relación, ¿en qué consiste? Muy simple. La función de relación consiste en poder responder a los cambios que hay en el medio ambiente, ¿no? En el exterior, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos llama, oye, Yair, me están llamando de atrás, yo me doy cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, yo me estoy caminando con mi celular en la mano y de repente, ¿no? Pisé un clavo, ¿no? Entonces, también, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a responder ante esos estímulos? Recuerden que, por favor, no sé si ustedes ya tienen claro este concepto de estímulo e impulso, ¿no? Recuerden, los estímulos van a ser las acciones, ¿no? Acciones que pueden provocar algo, ¿no? Un estímulo, alguien que te llama. Un estímulo, el olor de las flores, ¿no? Te va a estimular, ¿no? Algo. ¿Y cuál va a ser tu impulso? Va a ser tu respuesta respecto a esa acción. Por ejemplo, si tú, ¿no? Te están llamando de atrás, ¿no? Tú estás caminando y sientes que alguien te está llamando, ha dicho tu nombre, pero está por la parte de atrás. Nosotros nos damos cuenta. Ese es el estímulo, alguien que te llama. ¿Cuál será el impulso? O en todo caso lo mismo, ¿cuál será la respuesta a ello? Pues que tú vas a voltear, ¿sí o no? Para saber quién te está llamando. Entonces yo voy a utilizar impulso y estímulo de manera constante. Te estoy haciendo recordar para que no te pierdas. Empezamos entonces.
¿Qué estímulos pueden captar las células receptoras de los diferentes sentidos? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué estímulos pueden captar las células receptoras de los diferentes sentidos? Para saber esto, tenemos que preguntarnos, ¿cuántos sentidos tenemos? Y es muy fácil de recordar eso, ¿no? Tenemos la cantidad de dedos en una mano, 5 sentidos, ¿no? Tenemos el sentido, vamos a empezar entonces. Cada uno de esos sentidos van a poder generar algún tipo de estímulo. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces con el primer sentido. Recuerden que los sentidos van a ser 5, ¿no? Van a ser, de alguna manera, aparte de que son 5 sentidos que son el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, ¿no? Recuerden que los órganos, los sentidos... Miren, los órganos de los sentidos van a ver receptores sensoriales. O sea, cada uno de estos sentidos van a tener algún tipo de receptor que van a permitir sentir, ¿no? Van a permitir responder, o perdón, sentir o recibir la información dependiendo del sentido. El gusto te permite saber los sabores, ¿no? El oído te permite saber los sonidos. Y así cada uno de estos sentidos va a tener una función específica, ¿no? Recuerden que esta información que va a recibir estos sentidos no serviría de nada si no viaja a través de los nervios, ¿no? Si los nervios, en este caso, ¿no?, están dañados o has tenido algún accidente que han afectado a la zona de los nervios, imposible de poder recibir esa información, ¿no? Cuando nosotros nos quemamos la lengua por comer algo muy caliente, estás afectando a los órganos receptores, ¿no?, del gusto, que son las papilas gustativas. Entonces tú ya no vas a poder recibir información, ya no vas a poder sentir los sabores. Y así para cada uno de estos sentidos. Recuerden que esta información que va a viajar a través de los nervios va a tener que llegar hasta el cerebro, específicamente, ¿no? Hasta el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro va a enviar una respuesta ante esa información que ha recibido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comemos una manzanita, la información va a llegar a través de los nervios hacia el cerebro. Y el cerebro va a dar una respuesta o un impulso. ¿Está bien? El estímulo sería la manzana que estamos comiendo. La información llega al cerebro, ¿no?, y va a dar un impulso. ¿Cuál sería el impulso? El cerebro te va a decir de repente una información. ¡Qué rica manzana! Si la manzana está podrida, ¿qué te va a mandar como información el cerebro? Te va a pedir arrojar antes de que te pases lo que estás intentando comer. Entonces, de esa manera, Sebastián, no te he pedido que señales nada. De esa manera, entonces, nosotros podemos entender cómo es que cada uno de estos sentidos van a poder recibir información y van a poder responder ante ello. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de este sentido que es el sentido de la vista, ¿está bien? El sentido de la vista, recuerden, ¿no? ¿Cuál es el órgano del sentido de la vista? Eso es muy común, ustedes ya lo saben, que es el ojo, ¿no? El ojo, en este caso, ¿no? Esas son las partes del ojo. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, vamos a encontrar esa partecita que es la pupila. La pupila es la zona negra, eso tú ya lo sabes, ¿no? La pupila se va a hacer más grande o más pequeña dependiendo de la cantidad de luz. La iris es el color del ojo, ¿no? La córnea es ese tejido que va a cubrir, ¿no?, esta parte del ojo. El cristalino es la parte que está atrás de la pupila, ¿no? Es como una especie de espejo, ¿no? Recuerden que la luz, nosotros podemos recibir todo tipo de información por la vista gracias a la luz. Llega la información a través de la pupila y va hacia el cristalino, y el cristalino lo refleja hacia la retina, ¿no? Recuerden que la retina es donde están ya cerca al nervio óptico. O sea, la información va a llegar a través del nervio óptico y lo va a llevar hasta el cerebro, ¿no? Y ante esa información el cerebro va a tener que responder. ¿Está bien? Muy bien, eso es muy fácil de recordar, ¿no? Ahora, un ejemplo. Por ejemplo. Imaginemos lo siguiente. Estamos caminando por la calle y queremos cruzar la pista, ¿ok? Pero vemos el semáforo. Y el semáforo está en rojo. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a poder cruzar o no vamos a poder cruzar? Muy lógico. Luana Chanca, ¿tú qué dices? ¿Cruzamos o no cruzamos cuando el semáforo está en rojo?
No, profesor. No, ok, listo. Ahora vamos a utilizar la palabra impulso. Estamos cruzando, vamos a intentar cruzar la pista y vemos que el semáforo está en rojo. ¿Cuál será el estímulo que nos... Y ante ello, ¿no? Antes de que me olvide, pues, vamos a cruzar, vemos el semáforo en rojo y nuestra respuesta es detenernos, porque nos tenemos que detenernos, ¿no? Para esperar que sea verde. ¿Cuál será el estímulo? ¿Cuál será el impulso? El estímulo sería el semáforo que se puso en rojo, ¿no? Ese es el estímulo. ¿Cuál será el impulso? O sea, ¿cuál es la respuesta ante ello que tú te detuviste? Mira entonces, ¿no? ¿Cómo es que de alguna manera este sentido te permite responder ante esta situación? Muy bien. Ahora cuando hablamos del oído, ¿no? El sentido de la audición, de la misma manera, ¿no? Recuerden que este sentido permite captar diferentes sonidos debido a que los sonidos van a producir diferentes ondas, ¿no? Diferentes vibraciones, ¿no? Las vibraciones van a viajar por las ondas sonoras. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Muy fácil. De repente ustedes alguna vez habrán sentido ¿no? El parlante de una radio, habrán puesto su mano y han sentido cómo vibraba, ¿cierto? Esa vibración es lo que produce el sonido. Cuando nosotros intentamos sentir lo que es el auricular, ¿no? Hay algunos auriculares que son de repente de telita o una especie de plástico. Y ante los sonidos, ese plastiquito se va a vibrar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el sonido, vibración. Esa vibración es lo que nosotros captamos como sonido. Acá ya, ustedes ya recordarán pues, las partes del oído, ¿no? Que es el conducto auditivo, que es esta zona, esa es la oreja, ¿no? Como tal. El conducto auditivo por donde va a viajar lo que es las vibraciones que nosotros conocemos como sonido y llega hasta el tímpano, ¿no? Hasta el tímpano. Es una zona muy delicada esta zona, ¿no? Por eso es que no es recomendable meterte un hisopo hasta el fondo. No es recomendable. La cera es tan importante como los moquitos. La cera permite cuidar al tímpano. Hay algunas personas que intentan tener su oreja sin nada de cera. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque la cera tiene una función especial, ¿no? Tú tienes que sacar la cera cuando se puede ver. Lo que no se ve, tú no lo sacas. Eso sale solito. Muy bien, entonces en el tímpano vamos a encontrar lo que son los huesecillos. Estas cositas que vemos acá, ¿no? Son los conductos semicirculares, ¿no? Estos se encargan de también, tienen mucho que ver con el equilibrio, ¿no? Eso ya lo expliqué en clases anteriores, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño está, ¿no? Girando, 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 girando y se detiene de la nada? Se va a marear y se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en esos conductos auditivos tenemos unas vellosidades y aparte un líquido. Cuando nosotros estamos girando un recipiente con agua y lo detenemos de golpe, el agua no significa que también se detiene. El agua va a seguir, ¿no? Dando giros. Lo mismo pasa. Ese líquido, ¿no? Al momento que nosotros estamos girando, ese líquido va a hacer de que las vellosidades se sigan moviendo. Y ahí hay una especie de no sé, ¿cómo se podríamos decir? ¿No? Hay como una especie de conflicto en nuestro cuerpo. El cerebro te dice, oye, por si acaso, tu cuerpo ya se detuvo. Pero en esta zona de la audición, en el sentido del oído, ¿qué es lo que te estoy diciendo? No, este líquido se sigue moviendo, las vellosidades se siguen moviendo, significa que tu cuerpo está en movimiento. O sea, tu cerebro piensa que está quieto, pero esta zona del oído te dice, no, todavía estamos en movimiento. ¿Qué es lo que produce? Mareo. Ahora, un ejemplo de estímulo e impulso. Ya le di hace un momento. Estamos caminando por la calle y de repente de atrás llaman Joaquín. Y Joaquín obviamente va a responder ante ello y voltea, ¿no? ¿Cuál sería el estímulo? ¿Cuál será el impulso, Joaquín? Estímulo que me están llamando y el impulso que yo estoy así con... No. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Es que me llaman? Muy bien, Joaquín. Muchas gracias. Estás muy atento. Muchas gracias, ¿no? El estímulo sería qué acción, ¿no? Una acción, la acción, algo que pueda venir del exterior, ¿no? ¿Y cuál sería el impulso, la respuesta ante esa acción? En este caso, ¿no? El impulso de Joaquín sería voltear y preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién me está llamando? ¿Cierto? Muy bien. Hasta ahí vamos con el sentido del oído.
En el caso de la piel y el sentido del tacto, recuerden que el órgano del sentido del tacto es la piel, toda la piel, no solamente la piel de la mano, toda la piel del cuerpo. ¿Cómo lo podemos saber? Muy simple. Si a ti te pasan una pluma en tus pies, te va a dar muchas cosquillas. ¿Por qué te das cosquillas? Simple, porque te estás poniendo muy nerviosa, ¿no? Esa pluma va a afectar a los nervios y por eso es lo que nosotros conocemos como cosquillas. Y no significa que solamente va a ser en los pies, va a ser en cualquier parte del cuerpo. Un detalle, cuando una persona sufre quemaduras, especialmente de segundo o tercer grado, afecta a los nervios. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Acá vamos a dividir, ustedes ya saben, recordarán, ¿no? Que el sentido del tacto se divide en tres partes, ¿no? O bueno, ajá. Se va a dividir en tres partes, lo que es la epidermis, la dermis, ajá. La hipodermis, ¿no? Muy bien. Ajá, sí, me acuerdo, por favor. Listo, muy bien. Joaquín, voy a silenciar tu micrófono porque se está escuchando unos sonidos de tu ambiente. ¿Está bien? El ladro, de Petra ladro, ¿no? Así creo. Listo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando tenemos una quemadura de primer grado, significa que se ha quemado la parte de la piel expuesta, la que nosotros podemos ver. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí solamente hay piel. Pero cuando la quemadura ya es de segundo grado, mira qué parte se está afectando. Puede afectar, uno, a las glándulas sudorípagas. Mira dónde se encuentran. Las glándulas sudorípagas. Y aparte, acá vamos a encontrar a los nervios. Mira, estas especies de ramificaciones, esas son los nervios. Y si tú te has quemado la piel a segundo grado, significa que has afectado a las glándulas sudoríparas y a los nervios. Consecuencia de ello, que posiblemente esa zona afectada ya no va a tener ni sensibilidad, ni va a poder sudar. O sea, no va a poder responder ante el ambiente. Ahora, eso lo hemos podido comprender, lo tenemos claro, muy claro, no hay problema. Un ejemplo de estímulo e impulso, en este caso, me va a apoyar... Karim me va a apoyar, ¿ok? A ver, Karim, te pregunto, imagínate que tú estás en una fiesta, ¿está bien? Y es hora de romper la piñata, ¿no? Y a ti te toca. Te ponen, ¿no?, una venda en los ojos, ¿no? Y te dicen, ya, ok, Karim, revienta la piñata, ¿no? Y todos te están diciendo, o bueno, tú intentas, ¿no?, utilizar tu mano, ¿no?, para poder ubicarte, ¿no? Mientras que todos intentan escapar de ti, ¿no?, porque tienen miedo de que les caiga un garrotazo. Entonces, ¿no?, tú intentas ahí utilizar tu piel, ¿no?, tu piel para poder, en este caso, ¿no?, poder, ¿no?, captar o encontrar dónde está la piñata hasta que la encuentras, ¿no? Algo que es más o menos duro, ¿no? Algo que más o menos duro, que parece que es la piñata, porque inclusive suena como si fuera, ¿no?, plástico. Y tu respuesta ante ello es a meterle un garrotazo, y en verdad justamente era la piñata. Karim, ¿cuál será el estímulo y cuál será el impulso en este ejemplo? Karim, ¿me escuchas? Ah, claro, ¿no? Por eso cuando hay un temblor, el temblor no es que es un solamente un movimiento. El temblor se produce porque recuerden que el planeta, ¿no?, está dividido por varias cortezas terrestres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. A veces las cortezas terrestres no están juntas, ¿no? Por eso es que hay algunas zonas donde hay unos grandes orificios en la Tierra. Pero como hay constante movimiento, la corteza terrestre en algún momento va a chocar, ¿no? Y cuando choca la corteza es lo que nosotros conocemos como temblor, si es que de repente tienen curiosidad. Karim creo que no me va a poder responder, ¿no? No me escucha. Alejandra, ¿me ayudas? Listo, Alejandra, ¿me puedes ayudar? Sí, profesor. Listo, al ejemplo de nosotros, ¿no? Imagínate que es un cumpleaños, te vendan los ojos y tú tienes que encontrar la piñata, ¿no? Y vas a tener que romper la piñata. Dime, ¿cuál será el estímulo y cuál será el impulso en ese ejemplo?
¿El estímulo sería la piñata? Claro, el estímulo sería el encontrar la piñata, muy bien. ¿Y cuál sería el impulso? Romper la piñata. Excelente, Alejandra. Muchas gracias, Alejandrita. Ese sería el estímulo y ese sería el impulso. Ahora, respecto a la lengua y el sentido del gusto, ¿no? Eso ya también nosotros lo hemos podido saber, ¿no? En la lengua vamos a encontrar también varios receptores, ¿no? En este caso nosotros lo conocemos como las papilas gustativas que se van a encargar de sentir diferentes tipos de sabores, ¿no? Recordemos que la lengua va a poder sentir, si no me equivoco, cinco sabores, ¿no? Salado, dulce, ácido, cítrico, a ver, ácido, dulce, salado, amargo y el umami, ¿no? Es un poco de todo, ¿no? Pero eso se va a sentir gracias a las papilas gustativas, ¿no? Ya nosotros podemos saber eso, lo hemos podido comprender. Ahora, se parece un pedazo de tocino, ¿no? Sí, más o menos se parece un pedazo de tocino. Pero sí, en verdad la lengua, si ustedes en algún momento tienen curiosidad, vayan al espejo, ¿no? Vayan al espejo y acerquen su lengua lo más cerca posible, ¿no? Y se van a dar cuenta de que hay muchos puntitos, ¿no? Una especie de bolitas chiquititas, redondeadas, que se van a separar una de otra. Esas son tus papilas gustativas. Ahora, en este ejemplo me va a ayudar Leonel. Leonel, atento, por favor. Nosotros ya no vamos a, ¿no? Explicar qué cosa es el sentido del gusto y la lengua, porque eso ya lo reconocemos. Voy a dar de frente un ejemplo. Dime, Leonel, ¿qué pasa si, por ejemplo, es hora de tomar desayuno, ¿no? Es hora de tomar desayuno y te dan un vaso de cuáquer, pero tú, como no ves que está, ¿no? No ves una especie de vapor, porque a veces cuando hay algo que está caliente sale una especie de vapor, pero no ves nada de eso, entonces tú piensas que el cuáquer está frío. Y agárrate, lo quieres tomar todo de una sola vez. Pero cuando vas a tomar, ¿no? Cuando vas a intentar tomar, cuando ya está en tu boca, te das cuenta de que ese cuáquer está hirviendo y vas a escupir todo lo que tienes en la boca. Muy bien, eso a veces pasa, ¿no? A veces pasa, a veces nosotros nos confiamos, tenemos mucha hambre o mucha sed y ¡pum!, nos quemamos. Leonel, dime, ¿cuál será el estímulo y cuál será el impulso en el ejemplo que te estoy mencionando? Si no me puedes hablar, me puedes escribir. Tienes que decirme cuál es el estímulo y cuál es el impulso. Uy, qué buen ejemplo, Alejandrita, ¿no? Recién puedo ver ese ejemplo que me has dado, ¿no? Sí, cuando uno se expone también, ¿no? Demasiado al sol, especialmente cuando estamos en la playa, ¿qué es lo que pasa, no? El sol va a afectar a la zona de la piel, eso lo tenemos claro, por eso algunas personas, especialmente las que son de tez clara, van a sufrir las consecuencias. Yo cuando voy a la piscina o a la playa, ¿no? Por más que yo me echo bloqueador, yo me quemo, me pongo como camaleón. Pero imagínate, en este caso, en el ejemplo que me estás dando, ¿no? Imagínate que se quede todo un día, ¿no? Bajo el sol, ¿no? Es cierto, eso puede provocar, ¿no? Quemadura de segundo grado, sí, por el exceso de exposición. Sí, es muy doloroso. Leonel, te estoy esperando. Hoy creo que Leonel no me va a responder porque Leonel, a ver, respóndeme por favor la pregunta que te estoy diciendo. En el ejemplo de tomar un vaso de cuáquer hirviendo y escupirlo porque estaba demasiado caliente y te quemaste, obviamente, ¿cuál será el estímulo y cuál será el impulso? Está fácil, ¿ah? ¿Eh? Uy, Leonel no me responde. Muy bien, voy a ver otro. Juan Diego, ¿me puedes ayudar, Juan Diego? Juan Diego, ¿me ayudas? Sí. Listo. Juan Diego, en el ejemplo de intentar tomar un cuáquer, ¿no? Pero pensar de que no estaba hirviendo, ¿no?
pero estábamos intentando tomar el cuáquer y cuando estaba en nuestra boca ya sentimos que ese cuáquer estaba recontra caliente y escupimos todo. ¿Cuál será el estímulo y cuál será el impulso, Juan Diego? Mamá, no me dio su comida aún, Luke. Gracias. Te escucho, Juan Diego. Tu micrófono, Juan Diego, está apagado. ¿La lengua? Ya, ¿cuál será el estímulo? Estímulo. Recuerda, el estímulo es una acción y el impulso va a ser una respuesta. ¿Cuál será el estímulo en este ejemplo? El estímulo va a ser sacarla. No, ya no tomar el esto porque está muy caliente. Eso sería, a ver, nuevamente te lo pongo. Mira, vamos a tomar un vaso de cuáquer. Pensamos que el cuáquer estaba frío. Vamos a tomar el vaso de cuáquer y cuando estamos tomando y ya hay bastante cuáquer en nuestra boca, sentimos que el cuáquer en verdad estaba hirviendo. Y como nos estamos quemando, lo botamos todo. ¿Cuál será el estímulo y cuál será el impulso? El estímulo será botar todo. Ese es el impulso. ¿Por qué? Porque es tu respuesta. Muy bien, Juan Diego. Ese es tu como es tu respuesta, es tu impulso, ¿no? El impulso va a ser tu respuesta ante algo. Entonces, si ese fue tu impulso, ¿impulso ante qué? Cuando nosotros respondemos ante qué fue ese impulso, vamos a encontrar el estímulo. ¿Cuál es el estímulo entonces? Si ya sabemos que el impulso fue botar todo el cuáquer, ¿cuál fue tu estímulo? O alguien que quiera ver, voluntarios, ¿quién me puede decir cuál es el estímulo en el ejemplo que estoy dando? ¿No? De que le quema, profesor. ¿El estímulo de que le quema? No. La respuesta ante la quemadura es botarlo. ¿Pero cuál será el estímulo? ¿El cuáquer? Ya, el cuáquer cerca, pero no. El cuáquer... ¿Cuál será el estímulo? Está fácil, ¿ah? Mira, voy a dar tres oportunidades. A ver, ¿quién quiere dar primera respuesta? Puntitos extras para el examen. A ver. ¿Quién se quiere ganar puntitos extras? Tres voluntarios, rapidito. A ver, uno. ¿Tener sed? Puede ser. A ver, Joaquín. Ya. El tema, ¿cuál es? ¿Cuál sería el estímulo en el ejemplo que he mencionado del vaso con cuáquer? Allá, de que te tomas el vaso con cuáquer. ¿Cuál es el estímulo? Pero después que lo botas, ya que está muy caliente. ¿Cuál es el estímulo? No es la lengua y no es tener sed. Joaquín, la última oportunidad, tú eres la última opción. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, el estímulo sería que el agua está caliente. No, le voy a decir la respuesta, ya le voy a decir la respuesta. La respuesta es, el estímulo que tuvo en este caso, imagínate que yo tengo, ¿no? Yo voy a hacer el ejemplo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estímulo? Mi estímulo es pensar que el cuáquer está frío. Ese es mi estímulo, por eso es que yo intento tomar todo. ¿Y cuál es mi respuesta? Mi respuesta es botar todo porque me he dado cuenta que está hirviendo. Estaba fácil. Porque si yo me hubiera dado cuenta de que este cuáquer está hirviendo, no hubiera tomado todo de lleno, ¿cierto? Por eso, ¿cuál es mi estímulo? Mi estímulo es pensar que el cuáquer estaba frío. Ese es mi estímulo. Muy bien. Respecto a la nariz y el sentido del olfato, ¿no? Ya sabemos las partes de la nariz, ¿no? De la misma manera, ¿no? Nosotros vamos a captar los olores a través de esta... Recuerden, el orificio nasal, ¿no? Por esa zona va a llegar lo que es los olores y después de llegar por esa zona va a llegar hasta las pituitarias amarillas y en esa zona están los nervios olfativos. Por eso es que nosotros podemos captar el sabor, ¿no? Es más,
acá hay una buena relación entre el olfato y el sentido del gusto. Cuando nosotros estamos resfriados, lastimosamente no podemos captarle el gusto a la comida. ¿Por qué? Porque nosotros mientras que estamos comiendo, estamos produciendo olores, ¿no? Una fusión de olores, y esa fusión de olores también va a llegar hacia el nervio olfativo. Por eso es que nosotros cuando estamos resfriados, por más que tú comas lo que comas, no le vas a poder sentir el sabor. Y si le sientes, será un sabor muy diminutivo, ¿no? No es un sabor tan, un sabor tan así fuerte como nos gustaría, ¿no? Ahora, vamos a ver, cuando yo estoy enfermo sobre por la garganta, cuando yo me como ahí pues una más comida así pues, con sabor, no le siento el sabor, pero se siente como un tipo así, como que algo seco, que no hay nada, solamente porque mi garganta está claro, como, es que es por el hecho no aprende el sabor. Para poder sentirle el sabor a las comidas, necesitan trabajar de manera coordinada el olfato con el gusto. Ahora, le voy a dar el ejemplo y con esto vamos a continuar con las actividades. Escúcheme, por favor. Estamos llegando a casa, escuchen el ejemplo, ¿eh? Estamos llegando a casa y de repente, miren, como ya estamos cerca de Navidad, ¿no? Imaginemos este ejemplo. Estamos llegando a casa y de repente sentimos un buen aroma a chocolate, ¿no? A chocolatada. Sentimos el aroma a chocolatada y vamos corriendo hacia la cocina. ¿Cuál será el estímulo y cuál será el impulso? Que huele a chocolate. ¿Eso qué cosa es? ¿Estímulo o impulso? Impulso. Nada. A ver, otro. ¡Estímulo! Pasó tu oportunidad. Otro, Luanita Chanca, Lady. A ver, Walter, Dan. ¿Alguno de ustedes, chicos? Kiara Solís, de repente, si ya está viva. ¿Cuál será el estímulo y cuál será el impulso en el ejemplo que estoy mencionando? Dan, Lady, nadie, chicos, uy. ¿Algún valiente? ¿Alguna valienta? Dan, yo confío en ti, Dan. También confío en Lady. Kiarita Solís también es mi esperanza. Y Walter, ni hablar, sí o sí. A ver, dice, el estímulo, Lady me dice, oler el aroma a chocolate. Y el impulso, querer comer chocolate. Oye, está muy bien, Lady, está muy bien. ¿Cuál es el detalle? El detalle o la única corrección es la siguiente, ¿no? El estímulo sí, el estímulo sería, ¿no?, el olor al chocolate. Pero el impulso es ir corriendo a la cocina. Porque esa fue tu respuesta ante obtener ese olor. Pero está muy bien, Lady, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces eso es de alguna manera un resumen de los sentidos y cómo es que estos van a participar en relación a los nervios, ¿no? Ahora vamos a pasar entonces a las actividades, chicos. ¿Les parece si ingresamos al mismo link, sí? Para poder solamente responder las actividades. Los espero, chicos, ¿está bien? ¿O continuamos nomás? Ingresamos al mismo link, ¿ya? Porque nos va a faltar tiempo. Ingresamos todos al mismo link. No demoren, por favor. Los espero. Dos minutos, espero. Si no, ya no dejo ingresar. 2 minutos.